Fue una boda muy sonada. ¿Qué dices? Fue la boda del siglo, coño. ¡Qué ilustres invitados! Hasta el sol brilló ese día. Estoy la madre contenta, Carlos. ¿Qué nos casa? ¡Madre mía! A mi hija yo te entrego. Cuídala bien, muchacho. No te apures, querido suegro, que ha dado un buen braguetazo. Porque novia tuvo a montón, pero ninguna cuajó. Y ya se creían los lores que Carlos era mondrigón. No consiento, Lady Di, que hables de esta manera. ¡Bien de broma, chiquitín! ¡Ay! ¡Que no se cita, me espera! Por cierto, la noche de boda resultó muy comentada. Porque no esperé en la aurora para tocar la diana. Volver al matrimonio feliz se agolpa al pueblo londinés. ¿Qué te parece, cariñín? Que hay mucha gente, ¿no, La ceremonia es... De aquí te espero. Como que estoy desfallecida y tengo un hambre que me muero. Aguanta un poquito, querida. Después comerás un carne y huevo. Te noto nerviosa, cuñada, porque a casa me quiero ir. Debes de serenarte, Diana. Y me estoy haciendo vivir. ¡Dulcifica tus vocablos! Indigno de una princesa. No me dé la bronca, Carlos, con las cartas de su alteza. Cuando Carlos dijo el yes, Diana dijo con alivio: ¡Ay! Si supiera Pegasé, que ya no tengo partido el Venus. Pero Charlie, ¿con quién te has casado? ¡Con mi hija, Sobersotas! ¡No sea más eso, cuñado! ¡Ya estoy hasta las mismas bol! Que en español son pelotas. Si ustedes quieren saber más detalles de esta historia, escuchen La Luna de Miel en la próxima parodia. ¡Ay, madre, que me han roto! Diana, no tengas cara. ¡Ay, madre, que me han roto! Porque antes que te casara, ya te la había partido otro. Vamos para Gale a tocar la gaita. Vamos para Gale a tocar la gaita. En esta boda del siglo hubo un detalle que dio que hablar. Al colocarle el anillo
Carlos a Diana dijo sin más, este anillo tiene holgura, porque entra en el dedo del tirón, más nota pura criatura, que la cosa tiene solución. Lo malo que tenga holgura en los dos pliegues del chuletón. A Diana que joven le pica, y Carlos le dice, te rasco gordita, ¿y qué me harás por la noche? Guay, fly, guay, fly, my. Veintitrés metros de tela se lleva el traje de Lady Di, y aquí nadie le exagera, si alguien lo duda puede medir. Se lo hicimos a la moda para que luciera su esplendor, y para acabar la historia, al verlo hecho dijimos todo, en medio del traje de novia parece la funda de un saco. A Diana que joven le pica, y Carlos le dice, te rasco gordita, ¿y qué me hará por la noche? Guay, fly, guay, fly, my. En la prensa hemos leído que en cierta boda se subastó la fraga y los calzoncillos de los dos novios al mejor postor. Y para seguir el juego, como estaban sin ropa interior, animaron el festejo y a los presentes se le invitó a que comieran conejo con zanahoria de guarnición. A Diana que joven le pica, y Carlos le dice, te rasco gordita, ¿y qué me hará por la noche? Guay, fly, guay, fly, my. Ese cubo de colores a mi vecina tiene enrollado, buscando mil posiciones para poderlo solucionar. Así se pasaba sola hasta que el novio se mosqueó y dijo, mira Ramona, deja ese cubo y hazme el favor de cogerme la fregona, que el palo asoma por el balcón. A Diana que joven le pica, y Carlos le dice, te rasco gordita, ¿y qué me hará por la noche? Guay, fly, guay, fly, my. Los domingos sobre mesa dan un programa a la juventud de un tío con mucha fuerza llamado el increíble Hulk. Y mientras que el hombre pasa se pone verde de irritación. En un cuarto de la casa mi prima con su novio Ramón se pone mora y grana y hace la masa en un butacón. A Diana que joven le pica, y Carlos le dice, te rasco gordita, ¿y qué me hará por la noche? Guay, 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 guay. Thank you.
Después de las bendiciones, para el convite nos fuimos. Y allí, un montón de gorrones se ponían como el Kiko. Alrededor del buffet, los invitados atacaban. Y a las bandejas de canapés le hicieron su buena calva. La marquesa del Floripondia y el marqués del Tapaporo se comían las albóndigas como si fueran tragabolos. En un rincón apartado, los duques de Papinana se estaban poniendo morados de chorito salallamas. También vimos, mira por dónde, al vizconde del Arisco. ¿Desde cuándo es el vizconde? ¡No es vizconde! ¡Es que es Vico! La princesa del Virgín, que los 80 ya cumplió, se tragantó la gasí con una barra de Chopper Pop. Y el conde de Cuernadura, famoso por sus mitines, se comió toda la verdura. Y el serpe de los jardines, el noble Pichín Caliente, con su esposa que te quema, se pegaron una fuente de sándwich de mortadela. Se comieron los langostinos, las olivas, el queso y las gambas. Además, se bebieron todo el vino. Y yo no probé ni la tarta. Y para colmo de los colmos, se llevaron en los bolsillos y las damas en los bolsos los tenedores y los cuchillos. Por eso les advertimos a los que se casen pronto que no vayan a ser el primo. Que den una copa de vino y a comer a casa, coño. Pesa 130 kilos y tiene el corazón tierno. Yo tengo una novia gorda para pasar el infierno. ¿Qué cara tiene la gorda? ¿Qué no? ¿Qué gorda tiene la cacha? ¿Qué no? ¿Qué cara tiene la gorda? ¿Qué no? ¿Qué gorda tiene la cacha? ¿Qué no? ¿Qué cara tiene la gorda? ¿Qué no? ¿Qué gorda tiene la cacha?